Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy les voy a compartir unos dos packs que son muy bonitos. El primero son cursores y el segundo son unos skins de Rocket Talk. Estoy también haciendo skin de Rainmeter, pero creo que eso lo voy a dejar para el pack de San Valentín. Así que por favor suscríbete y activa la campanita para que te notifique cuando vaya a subir ese bonito pack. El día de hoy, como te digo, te voy a compartir estos dos archivos que te van a servir para personalizar el cursor de tu sistema, de tu Windows. Y también te van a servir las skins de Rocket Talk para personalizar la barrita que tenemos aquí, que es este programa, que siempre me dicen qué programa es, cómo lo instalo y todo eso. Bueno, para esto yo te voy a dejar en la descripción un video de cómo se pone el Rocket Talk. Bien, vamos entonces a empezar. En la descripción del video te voy a dejar un link para que vayas a mi blog y allá te descargues los skins de Rocket Talk y los cursores, que son unos packs, que es un pack de varios cursores que son nuevos. Bueno, vas a tener un archivo WinRAR que solamente le tienes que hacer clic derecho y elegir la opción extraer aquí. Una vez que hayas hecho eso, pues vas a tener las dos carpetas con los contenidos que, bueno, en este caso son los cursores y las skins de Rocket Talk. Bueno, te voy a mostrar primero lo que vendrían siendo los cursores porque me parecieron muy bonitos. El primero es uno de un macarón o macarrón o como se pronuncia, está muy bonito. Me gustó bastante y como que esta vez tuve mucho tiempo para hacer previas, así que aquí está la previa. El siguiente es otro cursor que hice que también me encantó, que es este gatito blanco. Y pues también hice otro de Pikachu, este también me gustó muchísimo, está muy muy kawaii, me ha encantado. El siguiente es uno de mis favoritos y creo que lo voy a estar utilizando más adelante, que son de Pokis. Hice el de sabor fresa, cuando pones el cursor en un link te sale el Poki de chocolate. Aquí está, como puedes ver, todo esto, pues así se ve. Y el siguiente es el Poki de chocolate. Y cuando pones el cursor en el link, en un enlace o en un hipervínculo, pues te va a salir el Poki de sabor fresa. Está súper bonito y bueno, pues espero que te guste y que lo puedas utilizar. El siguiente es uno de un pudín. Creo que me parece que este ya lo había hecho anteriormente, pero no con la base como medio modificada, que ya la tenía. Y pues bueno, es esta de aquí. Y pues espero que te guste. Y el último es este de Push and Cat, que creo que este cursor lo voy a meter en el pack que estoy haciendo de Push and Cat, porque pues está muy bonito. Así que bueno, para instalarte cualquier este cursor, por ejemplo el de Poki, le das clic derecho y elegir la opción instalar. Si te sale esta ventanita, le pones que sí. Si te pide permisos, le dices que sí y no hay ningún problema y listo, ya vas a tener lo que es tu cursor instalado. Para aplicar tu cursor simplemente vas a ir a panel de control, vas a buscar hardware y sonido, mouse, cerramos esta ventana que ya no nos importa y aquí en punteros buscamos el cursor que nosotros hemos instalado, el cual es este, como puedes ver. Aquí puedes ver la previa de todo. Vean este, me ha encantado muchísimo el de ocupado. Me gusta muchísimo esa animación. Y bueno, pues ahí ustedes van a poder ver todo lo demás. Le dan en aplicar y listo, tienen su cursor. Espero que te hayan gustado muchísimo estos cursores, que los estuve haciendo la otra noche y dije, bueno, a lo mejor y sí les van a gustar. Y bueno, si tienes más ideas que quieras un cursor, por favor déjamelo en los comentarios y yo estaré tomando en cuenta pues la cantidad de comentarios que me piden acerca de un cursor. La siguiente parte de este video, de este pack, son unos skins de Rocket Talk que son nuevos. Bueno, uno no es nuevo, pero ya de ahí se los compartí el original y compartí los que hice yo. El primero es el editado, que no es mío, es editado, simplemente lo pasé a color morado. Ya les iba a decir rosa y morado, al color azul, que me parece un color súper bonito. No sé, está hermoso. Y pues bueno, ahorita les voy a enseñar. Este es el que edité. Ahorita les enseño el original. El siguiente es un cajoncito. Aquí está la vista previa. Vean, está bonito. Me gustó bastante. Y pues espero que te guste. El siguiente es de una nube. Ahí está. También me gustó mucho. El siguiente es el original, el que les estaba diciendo. Hagan de cuenta que esto es lo mismo, pero en azul, el que edité yo. Y pues aquí está el archivo. La siguiente es un skin de un pizarrón, que es este de aquí. También lo edité a base de este. Entonces, pues a esa base pues lo edité para que fuera como un pizarroncito. Y pues ahí, como pueden ver, está la vista previa. Después, el siguiente es una repisa, que es esta de aquí. Muy sencilla, muy, no sé, muy normal.
El siguiente es como un ribbon, una ay, no recuerdo muy bien cómo se llaman estas, como etiquetas o frames y todo eso. Bueno, esa moradita. La siguiente es una como un brochazo ahí, que es como color verde aqua. La verdad no sé muy bien qué color sea, turquesa a lo mejor. Pero pues bueno, está ese. Y también está la versión blanca, que aquí está el skin por si lo quieren ver mejor. Ya no les hice vista previa, pero bueno, aquí les dejé la previa, pero en blanco. Imagínenselo en blanco. Y por último viene esta tablita que también me gustó bastante. Es este de aquí, está muy bonita. Y pues espero que te gusten estos skins. Lo que tú tienes que hacer es simplemente seleccionarlos y darles control C o control X. Yo te recomiendo que sea control X para que muevas estos archivos al programa y no tengas copias aquí, copias y copias. Así que te recomiendo que le apachurres control X para que los puedas mover. Y para pegarlos tenemos que ir a equipo, disco local C. Vamos a irnos aquí en donde dice Program Finds, creo que está aquí. Ponemos R para buscar rápido las carpetas con R. Y aquí está Rocket Talk, Skins. Y aquí le damos clic derecho, pegar. Aquí dice que ya los tengo, le voy a poner en omitir estos archivos. Ahí está, ya los habré pegado. Y ahora simplemente voy a ir aquí a mi Rocket Talk, clic derecho, opciones del dock, estilo. Y aquí voy a buscar los skins que pues he creado. Por ejemplo, está el de la nube, el rosita este, el pizarrón, la repisa. Ahí ustedes van a ver que se ven muy bonitos. Yo personalmente siempre tengo los iconos en opacidad de 50% para que cuando yo le ponga el cursor pues se ponga del color todo. Pero bueno, yo eso es lo que hago. Y en estilo, en opacidad del estilo del tema, lo que hago yo es tenerlo siempre en 100%. Una vez que ya tengan su de este, pues ya nada más le dan en aceptar. Algo importante de estos skins es que solamente son para los que tienen el skin abajo. Pruébenlo ustedes arriba y si les gusta pues déjenlo arriba, pero los hice yo más que nada para la barra que esté de abajo y no arriba. Vean, si yo lo pongo aquí arriba se ve así como que al revés, digo, no sé a ustedes si les gusta así o quieran que los haga para la barra de arriba, pero bueno, yo les dejo un tutorial para que ustedes mientras están editando estos aprendan a cómo crear skins y bueno, les va a salir muy bonitos. Bueno, yo lo voy a cancelar porque yo quiero el mismo que tengo aquí y bueno, esto vendría siendo todo de los skins. Espero que les hayan servido, que les hayan gustado para personalizar su equipo. En verdad que Rocket Talk es uno de los programas que a mí más me ha gustado porque pues te ayuda a tener el acceso directo a los programas que tú quieres tener rápido. Y no solo programas, sino también puedes poner páginas web, vínculos. Hace tiempo les hice un tutorial de cómo poner vínculos. Y también, por ejemplo, esta opción que me permite darle clic y se reproduce mi lista de reproducción, que a mí más me gusta. Así que pues, de música, hablamos de música. No videos, bueno, también puede ser de videos, puede ser de canciones y de videos, cualquiera de las dos. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Me apoyarías bastante si me dejas tu like y tu comentario. Y si compartes el video con tus amigos, que sepas que van a poder utilizar estos archivos para personalizar. En serio, eso me ayudaría bastante. Y pues nos vemos en el siguiente video. Muchísimas, pero muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Por dejar tu like, comentario y suscribirse y todo lo que siempre hacen. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego.